El alcalde del Distrito del Porvenir, Víctor Rebaza, informó que ya cuentan con el expediente técnico para la construcción de un coliseo multiusos en el sector Río Seco, el cual albergará a más de 2.000 personas. En nuestro distrito del Porvenir, ubicado en el sector Río Seco, en el Colegio Interamericano. Es un coliseo que va a albergar a 2.000 espectadores y va a beneficiar a una población estudiantil de 200.000. Entonces, solamente que ahora, ya teniendo nuestro expediente técnico, vamos a andar juntos, vamos a... La autoridad agregó que tocará puertas a las autoridades, como el Ministerio de Economía, Educación, inclusive irá al IPD, pues se necesita 10 millones de soles para concretar esta obra en el Colegio Indoamericano. Economía, del Ministerio de Educación, del IPD, para que se logre, digamos, tener ese presupuesto y poder construir este coliseo. Es un coliseo que nuestra juventud estudiantil necesita para desarrollar todas las actividades deportivas y también, ¿por qué no anunciarlo?, donde se puedan hacer eventos a nivel nacional o internacional. Este sector, que carece de muchas mejoras, contaría por primera vez con un moderno coliseo multiusos, de llegar a cristalizarse la obra.